Conozcan cómo se generan los precios, cuál es la estructura de estos, y para eso estamos, ¿no? O sea... Ya con la presencia de nuestro organismo OSINERMIN, que es una institución pública que supervisa las empresas de eléctricas y de hidrocarburos con la finalidad de que éstas brinden un servicio permanente, seguro, de calidad y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. Ustedes saben de que Sabadell está explotando la Laguna Suches, que está, la Laguna Suches está más o menos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y entre Laguna Suches y Cuajón y Toquepar, donde llevan ese agua, hay un salto de más o menos de 200, 300 metros. En esos saltos han aprovechado para construir centralitas hidroeléctricas de 5 megavatios. Cada una hay dos centrales, le llaman Hidro 1, Hidro 2, que está entre Suches y Cuajón. Y estas centralitas trabajan solas. Esquemática, mostramos, ¿no?, qué es la función dentro del sector eléctrico. Por ejemplo, acá está la central técnica, tenemos una línea de transmisión que van a unos centros de consumo mayores, tales como las minas u otros centros. Acá tenemos la central hidroeléctrica, también que por su línea de transmisión, y continúa la línea y llegamos a la ciudad. Entonces, una vez optimizadas tanto las redes de media y baja tensión, la parte de operación y mantenimiento y la parte comercial, nace una tarifa eficiente. Esta es la tarifa, ¿no?, que se aplica actualmente en el modelo, en el sistema eléctrico peruano. ¿Qué pasaría, ¿no?, si no se aplicara el modelo de la empresa, modelo eficiente? OSINERMIN tiene varias gerencias que están encargadas de cada una de las funciones, pero tiene una gerencia específica que se denomina la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, que está encargada de ver en segunda instancia y en segunda y última instancia nacional, en vía de apelación, los reclamos de los usuarios del Servicio Público de Electricidad. Para acometer esta tarea, el tribunal ha sido dividido en tres salas principales: la sala colegiada, la sala unipersonal 1 y la sala unipersonal 2. El interés que todos ustedes han mostrado a los temas que se han expuesto y que se han traducido básicamente en toda la inquietud a través de sus preguntas. Eso enriquece realmente nuestra participación de todos los expositores, y eso es lo que justamente buscamos en mantener permanentemente. Bastante útiles, de acceso fácil, bastante importante. Me ha parecido una medida aceptada de los OSINERMIN que propone este tipo de charlas. Y hemos recibido
gustaría de que se vuelva a presentar esta una nueva oportunidad.